amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a la cocina de Lola. Hoy les vamos a preparar unos deliciosos y auténticos frijoles charros mexicanos. Les muestro los ingredientes. Aquí tenemos 4 tazas de frijol. Este es frijol pinto, ustedes pueden usar el que sea de su preferencia. Tenemos también medio kilo o una libra de cueritos de puerco así crudos, cortados en trocitos pequeños. Tenemos también 14 salchichas, una libra de tocino de pavo, chiles en vinagre, pueden ser jalapeños o serranos, pero eso sí, muy importante, el caldito. También tenemos por acá 2 jitomates grandes, guajes o salader, un manojo de cilantro perfectamente lavado y desinfectado, 1/4 de cebolla. Vamos a necesitar también una pizca de orégano mexicano, sal, la necesaria, a su gusto, y aceite de vegetal para freír. En esta ocasión yo estoy usando del Mazola, que es el que normalmente uso. Ustedes pueden usar el que sea de su preferencia, no cambia para nada el sabor, se los aseguro. Aquí tenemos ya en una olla que puse con 3/4 de agua, los frijoles perfectamente lavados, listos para cocerse. Vamos a agregar también aquí mismo los cueritos, también perfectamente lavados. Estos van a cocerse juntos al mismo tiempo. Vamos a agregarle sal. Vamos a dejarlos aquí que se estén cociendo por aproximadamente 1 hora y media. Cubrimos. Esto lo voy a dejar a fuego medio alto. Vamos a dejarlos aquí y nos vemos en un ratito. Ya transcurridos aproximadamente 1 hora y 20 minutos, los frijoles ya están casi a punto de estar listos. Ya están blanditos, los cueros también ya están perfectamente cocidos. Vamos a agregar el orégano. Es más o menos lo que agarren, así un puñito en la palma de su mano. Vamos a triturarlo bien. Esto le va a dar un sabor realmente grandioso, se los aseguro. Creo que le vamos a poner otro poquito. Vamos a taparlos otra vez para que vuelvan a hervir. Los frijoles charros son como un complemento para las comidas muy tradicionales en el norte de México, para acompañar el famoso asado de bodas en las fiestas o cuando tienes una reunión en tu casa, acompañar una carne asada, acompañar unos tacos, por ejemplo. Les invito a prepararlos, les aseguro que les van a encantar. En otro sartén que esté ya caliente, vamos a agregar el aceite. Vamos a comenzar a freír la salchicha y el tocino. Vamos a ir dejando que esto se vaya friendo poco a poco y después estaremos agregando la cebolla, el tomate y el cilantro que ya tenemos finamente picado. Ya estando esto en el sartén, vamos a dejarlo por aproximadamente unos 5 o 6 minutos que se guise perfectamente. Seguimos añadiendo el resto de los ingredientes. Ya en este punto vamos a agregar ahora aquí el tomate, la cebolla y el cilantro a que terminen de freírse junto con la salchicha y el tocino. Mezclamos para que se integren todos los sabores. Mezclamos perfectamente. Vean qué colores tiene todo esto. Y si pudieran oler, créanme, se les antojaría. Huele delicioso. El cilantro es uno de los ingredientes en la cocina que nunca, nunca, nunca debe de faltar. Le aporta tanto sabor a la comida. Y el color, miren, qué belleza. Cubrimos nuevamente y lo dejamos reposar por aproximadamente unos 4 minutos.
transcurridos ya los 4 minutos, vamos a retirar esto del fuego, le apagamos y vamos ahora sí a agregarlo a nuestros frijoles. Vamos a ir agregándolo poco a poco y mezclando para que se vaya integrando y los frijoles vayan tomando el sabor de todo lo que guisamos. Vean nada más, qué rico. Comenten si se animan a prepararlo. Sé que en muchos lugares de la República Mexicana los preparan de diferente manera. Y veamos, vamos a ver cuántas formas hay de preparar los frijoles charros. Yo les garantizo que esta les va a encantar. Listo. Ahora vamos a continuar con agregarle los chilitos en vinagre. Vamos a agregar unos cuantos chilitos. Créanme, esto es el toque final de los frijoles charros. Los chilitos en vinagre, no importa que lleven la zanahoria o los pedacitos de cebolla, es muy un sabor muy rico. Agregamos ya los cuantos chilitos. Y le voy a poner, aparte de los chilitos, una taza de caldito de los chiles. Mezclamos para que se vaya incorporando todo. No creo que necesite más sal, pero ustedes pueden rectificar el sabor y agregarle más sal si les gusta, pero recuerden que el tocino tiene sal, la salchicha también. Y al integrarse ya todos los sabores, pues viene siendo ya el sabor perfecto. Miren nada más. Los frijolitos, la salchicha, el cuerito. Delicioso. Ya incorporado todo perfectamente, volvemos a cubrir y esperamos aproximadamente unos 5 minutos a que hierva perfectamente y esto estará listo para servirse. Esto ya está listo para servirse. Vamos a ver cómo nos quedaron. Están muy calientes todavía. Pero si vieran qué rico huele, no hombre, y saben, mucho mejor. Listo. Ahora sí, vamos a esperar a probarlos, que se enfríen un poco para probarlos y que les den el visto bueno. Este es uno de los platillos favoritos de mi hijo. Vamos a ver qué nos dice. Espero que se animen a prepararlo en su casa y lo disfruten. Y no, ya saben, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en la próxima.